Tá bem, vamos lá. Tá? Então, todo Ana, mundo não, tá. assistiu Ah, Daniela gravando, já já. vai a sessão, Muito bom. gente? Já, perfeito. Ah, Acho que então todo tá. mundo já veio. Tá, autorizado. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui em mais um dia do nosso workshop Desigualdades Globais e Sociedades. Temos uma mesa hoje do nosso projeto com o Laboy do Programa de Pós-Graduação da História, o GPDU do Programa de Pós-Graduação da Arquitetura e Urbanismo e com a participação do colega Newton Santos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF, que integra o nosso projeto, e também com o nosso convidado internacional, o querido professor, colega Manuel Delgado, com quem temos um intenso diálogo acadêmico e político. Manuel é o líder de um grupo de pesquisa do Observatório de Antropologia do Conflito Urbano em Barcelona, na Universidade de Barcelona, e com ele nós temos um diálogo acadêmico e político de muitos anos, com muitas trocas intensas nessa conexão, nessa ponte Rio-Barcelona, que passa pela organização de eventos comuns, publicações em comum, artigos em parceria, e também pela possibilidade que ele generosamente sempre abriu de receber e orientar as nossas estudantes de doutorado em suas passantias na Universidade de Barcelona. Já tivemos a Bruna Gutermann e a Paula Leiber, que estão aqui na sala, para reencontrar o professor Manuel, a Graziele Dyer, que fez o PDSE, a Bolsa Sanduíche, em Barcelona, a Rosane Rebeca Santos, que está hoje entregando sua tese de doutorado, versão final para a banca, e que também estará aqui conosco, e a Fernanda Gomes, que é uma doutoranda que teve sua bolsa recentemente contemplada pela CAPES e que estará, se o mundo e a pandemia permitirem, no próximo semestre em Barcelona, trabalhando com o Manuel e com o ACU. Então, Manuel, muchas gracias por estar ahora con nosotros en este workshop. Te agradecemos mucho. Y Nilton también va a interactuar contigo en esta conversación. Es una conversación libre que nos hace mucho gusto tener la posibilidad de estar contigo en esta mañana. Muchas gracias. Então, Manuel, mira, para mí es más importante que possamos tenerlo ahora hablando un poco sobre tus investigaciones y así aproveitamos el tiempo, ¿sí? Muy bien, pues por mí perfecto. Perfecto. Bueno, agradezco mucho gracias a Fernando y a la universidad que cuente conmigo y por supuesto que no tengo más que de buenos recuerdos de vosotras particularmente cuando hemos compartido aquí jornadas y palabras y cervezas, que también está bien y que hay que reconocer que forma parte, ¿por qué no? Forma parte fundamental de creo que de la vida académica en el sentido más digno de la palabra, ¿no? Y por supuesto que hemos discutido y hemos hecho cosas conjuntamente, en efecto Fernanda lo ha explicado muy bien y eso creo que ya de por sí, hombre, nos legitima para lo que planteemos hacerlo con el respaldo de una experiencia compartida ya de años, años que ya creo que pueden ser más de 10 que venimos trabajando juntos, recuerdo perfectamente. Cerca de 10, cerca de 10. Sí, oh. Pero bueno, creo que ha merecido la pena y especialmente, no sé si os parece que esta sea un poco mi aportación y especialmente porque eso nos permite comparar las cosas, comparar las etapas de los procesos urbanos o urbanísticos, perdón, inmobiliarios, que es de lo que estamos hablando siempre al fin y al cabo, y en qué forma pues han cambiado los tiempos, para bien o para mal. Yo creo que más bien para mal, ¿no? En muchísimos sentidos. Porque la verdad es que todas aquellas dinámicas de
transformación catastrófica de las ciudades que consistían en gentrificación, tercerización, tematización, turistificación, es decir, apropiación capitalista de las ciudades, no ha hecho otra cosa más que agudizarse. Y la verdad es que sí que hay cambios notables. Por ejemplo, mira, a ver, ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión de nuestro seminario permanente que presentó un colega, Dario Lobaglio, que está investigando sobre una parte de Barcelona que hasta ahora había sido un poco, si dijéramos, virgen en relación con estas dinámicas porque por ahora no la habían afectado. Que es, no lo sé, los que conozcáis Barcelona, toda la zona del noroeste, que es el 22 arroba mítico, Poblenou, la Sagrera, el tren, la estación de la alta velocidad, en fin, una parte de Barcelona sobre la que de pronto han fijado la mirada. Y ya sabemos en qué consiste que de pronto un barrio sea señalado para hacer de él otra cosa diferente de lo que era. Digamos, voy a intentar hablar poco a poco, que ya sabéis los que me conocéis que es algo que me cuesta mucho. No sé si hasta ahora se entiende más o menos lo que digo. Me gustaría mucho intervenir en brasileño, porque no es portugués, está clarísimo, pero no puedo y, bueno, creo que se me entenderá más o menos bien. Bueno, el caso es que este era su asunto. De hecho, lo interesante de lo que explicaba es que lo que estaba pasando en aquel, digamos, en esa zona, en esa parcela de la ciudad, lo estaba ejecutando un gobierno de izquierdas, y además de una izquierda que se supone, radical. Ya sabéis, imagino que estaréis al corriente que en Barcelona gobierna el equivalente de Podemos, por así decirlo, y que hay una alcaldesa, Ada Colau, que hoy por hoy ya prácticamente tiene fama internacional como paradigma de lo que serían transformaciones sensibles con lo social y que al menos internacionalmente está promoviendo lo que llaman el nuevo municipalismo. Como Barcelona se dedica básicamente a exportar este tipo de cosas, este tipo de discursos, más tarde o más temprano seguramente os llegarán y seguro que ya en Brasil hay propuestas de nuevo municipalismo. Seguro, ahora me lo confirmaréis, pero estoy seguro que sí, porque Latinoamérica ya están prodigándose, pienso en el caso de Quito ahora muy recientemente, que siguen un poco esta historia de en Córdoba, en Argentina, del nuevo municipalismo. Pues bien, en la práctica lo que uno se pregunta es cuál es exactamente la diferencia entre el nuevo municipalismo y el viejo municipalismo, porque a nivel ejecutivo, no nos engañemos, lo que están haciendo es exactamente lo mismo. Es decir, es sencillamente convertir la ciudad en un negocio y venderla como aquel que vende un producto comercial como otro cualquiera. Eso ya lo sabemos, lo vemos en todos sitios. Lo tenéis ahí y está aquí. Pero yo creo que es interesante advertir de dos particularidades. En primer lugar, que ese tipo de discurso que está hoy por hoy gestionando ideológicamente las nuevas reformas urbanas, que son igual que las anteriores, está haciéndolo con algo que va más allá de lo que sería un simple producto de marketing, una retórica destinada únicamente a vender ciudad. Lo interesante, y quiero que lo tengáis presente por si algún día, si es que no es ya el caso, llegan ese tipo de iniciativas alternativas, es que ese tipo de nuevas políticas, viejas políticas, está lleno de virtuosismo. No sé si el término virtuosismo está bien, se puede entender bien. ¿Entiendes? O sea, son básicamente políticas virtuosas. ¿Esa imagen consigo transmitirla con eficacia? ¿Se puede traducir? Confirmármelo, porque es importante. Sí, se dice igual. Imágenes virtuosas. Eso es lo que interesa. Es decir,
lo que creo que estamos de una forma u otra reviviendo es algo que ya vimos en el primer modelo Barcelona, que es que todas las iniciativas tenían por fuerza que arroparse, tenían que acompañarse, tenían que ir guarnecidas, no solo de la pertinencia de los cambios morfológicos, urbanísticos, arquitectónicos en nombre de la prosperidad de la ciudad, ni siquiera de lo que podríamos llamar, no sé, la proyección internacional, no, sino que entonces y ahora también, de pronto se muestran como virtuosas, en el sentido que su naturaleza es esencialmente moral. Fernanda, ¿hasta ahora me vais siguiendo? ¿Se me entiende más o menos? Sí, perfecto. Lo hace perfecto. Claro, a ver. Te estamos siguiendo. Fernando y tal, y me proponía hablar de mis investigaciones. Y además, debo rectificarla, no digas a la gente del OACU que lo lidero porque me das un disgusto. ¿Cómo que hemos...? ¿Cómo? Vamos, me puedo expulsar directamente. Como son asambleanos, pues en el fondo, nada, de liderar nada. O sea, digamos, en el fondo son ellos los que me lideran. Es interesante. A ver, yo lo repetiré siempre que puedo. Yo hago mi asignatura, mi materia, es antropología religiosa. Lo que ocurre es que por razones varias que tienen que ver con el concepto místico de espacio público, estoy básicamente en el OACU y más que nada les animo a trabajar en temáticas vinculadas con las grandes reformas urbanas y sus consecuencias sociales. Pero yo lo que me dedico básicamente es hablar de religión desde una perspectiva antropológica, claro. Entonces lo que me interesa justamente es eso, es decir, cómo Max Weber tenía razón al hacernos ver que tú no puedes vender un producto, no puedes compartir un producto, no puedes dominar si no te acompañas de un discurso que te legitime. Eso es la legitimación, en el fondo, que es cómo consigues obediencia voluntaria. Recordar la diferencia entre poder y dominación. El poder, básicamente, es la capacidad que yo tengo, digamos, de mandarte a algo, de ordenarte algo. La dominación es la capacidad que tengo de conseguir que me obedezcas. Aquí la clave está en conseguir, básicamente, no ejercer el poder, sino ejercer la dominación. Y para ello es indispensable que los dominados entiendan el lenguaje de la dominación y lo compartan. Es más, sean cómplices activos de su propia dominación, que es lo que se llama participación, que es una de las palabras clave del nuevo municipalismo. Hay que participar, que en el fondo es como decir que los hámsters participan de los experimentos que hacen con ellos, ¿no? Pues allí está eso. Entonces, todas estas reformas de las que estamos ahora haciendo referencia, que están implicando lo que se llama el posmodelo Barcelona, están trabajando a partir justamente de mostrarse como esencialmente morales. No se trata de, digamos, de transformar la ciudad y menos de venderla, eso jamás lo aceptarían. Se trata de hacer el bien, se trata de convertirnos en seres felices, abandonados justamente a la práctica compulsiva, espasmódica de la cortesía y de la ciudadanía. Es el discurso ciudadanista, que en el fondo es exactamente lo mismo que lo otro, que el capitalismo más feroz, pero que en este caso es capaz de una forma u otra de fascinarte, entendiendo que las reformas que están haciéndose, que en el fondo están sirviendo para expulsar vecinos, están haciéndose para contribuir al bien de la humanidad, a la elevación moral de los ciudadanos, a convertirlos en seres, digamos, ejemplares, en efecto virtuosos. Todas las políticas que se están haciendo en Barcelona se rodean de ese halo místico que es casi religioso y que consiste básicamente en hacerte entender que estás contribuyendo, digamos, a la igualdad de género, a la sostenibilidad del planeta, a la igualdad entre culturas, a la pacificación de los conflictos, porque en efecto los conflictos no se pueden concebir en una ciudad en que todo el mundo es asquerosamente feliz, que es justamente de lo que estamos hablando. Me gustaría ahora mostraros y entrar cuando queráis las promociones que están haciendo de un espacio público siempre entre comillas. Ya sabéis lo que pienso. No existe el espacio público, esto qué mierda. El espacio público no existe. Pero lo bonito justamente es eso.
están llenando de colores. Digamos, las calles están llenas de colores, de amarillo, rojo, de verde, que sirven básicamente para que el usuario entienda, y no lo entiende, qué es lo que tiene que hacer para circular por allí. En el que de pronto los coches ya no pueden estar, porque la ciudad que estamos proponiendo en venta no puede tener coches, solo puede tener gente feliz. Y niños que jueguen sin la menor espontaneidad, por supuesto, bancos de cemento, asientos de cemento en los que no se sienta nadie, ocupaciones de la calzada que están marcadas justamente para que no sepas qué es lo que tienes que hacer en ellas, pero donde puedes morir en cualquier momento atropellado por un patinete. Eso sirve justamente para, digamos, de una forma u otra, promocionar esa especie de nuevo paradigma de lo que sería la venta de las ciudades, cuyo elemento es profundamente ideológico, es doctrinal y está pensado para que entiendas que todo aquello funciona como una contribución a la paz universal. Entonces, la pregunta es cómo combatir desde principios de justicia y de igualdad, como los que teníamos hace 10 años, ¿cómo combatir con eso? ¿Cómo combatir a eso? ¿Cómo combatir ese discurso? Esa es la otra diferencia. Hace 10 años, en todo lo que trabajábamos en OACU, eran luchas. No se trataba únicamente de ver una transformación, sino de ver la forma como se estaba enfrentándose a esa transformación. Ahora, el trabajo de Dario sobre el noroeste de Barcelona, o el trabajo de nuestro amigo Guille sobre la reforma de las Ramblas, que quieren convertir en un gran espacio cultural, otra de las palabras clave, se hacen prácticamente sin ninguna oposición. Porque la pregunta, Javier, Fernanda, Paula, es cómo puedes estar contra la cultura. ¿Cómo puedes estar contra la sostenibilidad? ¿Cómo puedes estar contra la felicidad de los niños? No puedes, porque te das cuenta que ese discurso es invulnerable, porque no te sirve de nada ser revolucionario, ser subversivo. Te dirán, puedes ser subversivo, puedes ser revolucionario, pero no puedes tirar un papel al suelo, por favor, no puedes de ser incívico. De hecho, justamente hemos iniciado ahora un ciclo de seminario que se llama Incivismos, y que justamente tiene como subtítulo sobre la destrucción y el entristecimiento de las ciudades. Porque hoy por hoy justamente ese es el nuevo lenguaje, que es lo que tenemos que pensar. Seguro que por allí está pasando algo por el estilo. Aquí ya es dogma. De pronto la cultura sirve justamente para tirártela a la cara, decir, pero ¿cómo puedes estar contra la cultura? Tú no puedes denunciar justamente operaciones que consisten en ubicar volúmenes culturales, contenedores culturales que sirven justamente para elevar el tono moral de los territorios. No puedes. De pronto nos encontramos que prácticamente es imposible la movilización, porque aquello contra lo que deberías movilizarte es sagrado. Y no puedes luchar contra el Espíritu Santo. No puedes luchar contra palabras que se pronuncian con mayúsculas y ante las cuales tienes que quedarte paralizado. Sostenibilidad, igualdad entre géneros, digamos. Claro, por cierto, empezamos un nuevo seminario también paralelo que lleva Dario justamente, que se llama Lecciones de Dialecto Postpolítico. Mil maneras de no decir clase social. Es interesante, digamos, o sea, porque ya no hay clases. Lo que hay básicamente es una ciudad que es toda ella hipster. O sea, mi propio barrio se ha convertido en un sitio en el que hay que ser, chévere, guay. Pero de pronto los conflictos reales, la verdad, las expulsiones, automáticamente han dejado de tener importancia. Porque de pronto se ha hecho, dejadme que me quede sin batería, han hecho que finalmente el discurso lo ocupe todo. El discurso sea justamente aquello contra lo que combatimos, porque con lo que se protegen los intereses económicos que están directamente vinculados, por supuesto, a la obtención de plusvalías. A mí lo que me apetecería es que discutiéramos acerca de ese nuevo relato, que no es nuevo,
pero que ahora ha tomado el poder. O sea, a ver, no hagamos broma. Digamos, Newton, Fernanda, hace 10 años, esas personas, digamos, algunas de las cuales iban a nuestros seminarios, algunas de las cuales iban justamente a las jornadas UAC o aquellas que hicimos, algunas de esas personas están mandando en Barcelona. Pues es que, usted, es que es una tragedia. Es una tragedia, es decir, es que éramos amigos, eran nuestras amigas, ella misma. Y ahora está mandando. Es que, de hecho, si entráis en el grupo de investigación Grex, de hecho, dos de los máximos dirigentes de Podemos están todavía. Y claro, no vamos a expulsarlos. No en el UAC con Grex. Entonces, ahora esto, claro, un grupo que se llama Grupo sobre Exclusión Social no puede echar a nadie. Es que es imposible que un grupo de exclusión expulse a alguien. Es un problema que tenemos. Pero ya que hay mucho que pensar. Porque, de verdad, aquellos que fueron nuestros compañeros y compañeras de lucha son aquellos que tenemos ahora delante. Y contra los que, y que nos preguntan, ¿es que ya no somos amigos? Digamos, ¿cómo es posible que estéis en contra de nuestro proyecto que consiste justamente en ocupar de fuerzas populares los parlamentos y los ayuntamientos? Es mentira. Los intereses son los mismos. Y esta gente, amigos nuestros, amigas nuestras, están contribuyendo básicamente con lo que más importa, que es un discurso. Porque tienen discurso. En el fondo es como una especie, digamos, de neoperonismo extraño que está puesto al servicio de esos mismos mecanismos. Entonces, no sé, cuando vas a un sitio de estos y cuando te invitan como vosotras, siempre hay alguien que pregunta qué es lo que tenemos que hacer. Pues bueno, ya de entrada, ya os digo que quien pregunta soy yo. A ver, ¿qué podemos hacer? Porque en Newton, en Fernanda, siempre digamos, ¿y usted qué haría? No sé, yo no sé qué tengo. No lo sé. Yo lo único que sé, básicamente, es que nos han levantado, lo que esa expresión española que dice, nos han levantado la camisa, en el sentido que de pronto nos encontramos que aquellos que habían sido nuestros compañeros, nuestros colegas de lucha, son aquellos a los que ahora tenemos que reprocharles que empleen ese discurso que fue nuestro, justamente para, no para emanciparnos, no para liberarnos, sino justamente para continuar en la senda de la dominación. Oye, yo no sé si esto, digamos, oye, yo puedo hablar mucho más, pero yo creo que, como vengo aquí a esperar consejo, a ver si podéis tener alguna idea acerca de cómo podemos rebatir un discurso hecho de evidencias. Digamos, va, ¿cómo se lucha contra la sostenibilidad? ¿Cómo se lucha para impedir el cambio climático? Claro, porque dicen, ¿es que quieres impedir el cambio climático? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se puede combatir el nuevo racismo que es antirracista? ¿Cómo combatir justamente a los partidarios de la desigualdad cuando quienes la defienden dicen que lo hacen en nombre de la igualdad? Oye, esto ya sé que no es nuevo, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que sea. Digamos, lo que ocurre es que te da pena de que vuelva a ocurrir, ¿eh? Porque un poco es esta idea. Oye, venga, digamos que si queréis discutimos, yo. Oye, ¿aquí se puede compartir pantalla o no? Se puede. Sí, se puede. Hay en la base de la pantalla hay a presentar ahora. Eso. Pero, mirad, dejadme que, pues, si me dejáis un segundo, rápidamente. Claro. Mira, ya está, y acabo con un poco con el problema con el que nos encontramos. Ahora, si muestro, digamos, del Chrome un vídeo, ¿se verá? Sí, se verá. Bueno, mira, pues este es el problema. Esto es hace 10 años, un poco más, 12 años. Cuando Newton venía por allí, y creo que también tú, Fernanda, que estábamos allí tomándonos unas cervezas delante del hotel donde estabais, ¿bien? Bueno, esto estaba ocurriendo. Y esta gente que sale ahí es básicamente gente del grupo, gente de clase, no de clase social, digo de clase de la universidad, que hacíamos actividades extraescolares. Pero mirad, a ver, entonces, ahora de pronto yo clico ¿dónde? ¿Dónde? Aquí. Para compartir un vídeo, yo acho que...
O Alex deu um roteirinho para compartilhamento de vídeo, né? Para ficar melhor o som. Não sei se alguém tem a mano direita, passo a passo. De vídeo, informativo. Não. É diferente. Ele quer compartilhar o vídeo ou um não, vídeo, não, compartilhamos a pantalla. Ah, compartir solo la pantalla o querés mostrarnos un video, Manuel? No, ahora un video del YouTube. Del YouTube. Ah, entonces, se hace lo siguiente. Presentar sí. Ahora, sí. Hay una guía, la tercera opción, hay una tercera, ideal para video y animación. Entonces, se abre, se puede compartir una guía del Chrome. En la base del... Sí, sí, lo veo. Cambia el diseño, pantalla completa, cambia el fondo, activa los subtítulos, utiliza un teléfono del audio, informa de un problema, informa de un abuso, resolución. No. Compartir una guía del Chrome. Y aparece un listado de pantallas que se puede abrir. Eso abajo. No aparece. Ele pode enviar o link no chat e tentamos abrir. Uma pestaña põe aqui. Ah, isso pode ser. Mira, pues ya está, ya está, mira. Atenção. Esto es, ya veréis que salgo por allí yo, digamos, por supuesto, ahora sí, liderando un poco, pero fíjate bien. Si quieres, nos mandas el enlace y lo. Ya está, teóricamente. ¿Se ve ahora el YouTube? Ah, se ve. Sí, madre. ¿Sí? ¿Sí? Mira. Sí. Está abriendo. Sí, está sí. Abriendo, ¿no? Sí. Más de 200 jóvenes ocuparon anoche en Barcelona una multinacional de muebles y decoración. Lo hicieron para reclamar el derecho a una vivienda digna o a una república independiente. Como esto es básicamente gente de clase y la idea era hacer... IKEA es una cadena de muebles sueca que no sé si existe allí, pero que aquí es muy popular en Europa. Bien, entonces la idea básicamente, hubo varias acciones de estas y éramos gente de clase, gente de Loacu, de la Reina, Nilton, te acordarás tú, y la idea era celebrar una fiesta de pijamas en IKEA con música de Shakira, atención, importante. Entonces, el eslogan de esta empresa. Ataviados con sus pijamas, se acostaron en las camas, incluso leyeron sus libros preferidos, vamos, como si estuvieran en la casa de sus sueños. En la casa de sus sueños que no tienen y que no pueden pagarse. La mitad de los jóvenes de menos de 35 años todavía Dharma vive con sus padres. Y por eso, esa protesta pacífica de anoche en Barcelona. Imagínense la cara del resto de clientes del establecimiento, estar comprando muebles tan tranquilos cuando un centenar de jóvenes en pijama toma el asalto de las camas de la tienda. 8 de la tarde, la toma del centro comercial en principio parece complicada, pero la marea de jóvenes pasa por alto las advertencias de seguridad y se cuela en IKEA. Al grito de qué pasa, que no tenemos casa, suben las escaleras del centro. Llevan pancartas con referencias a los precios de los pisos y a las políticas de vivienda. Recogen muñecos de peluche, los meten en el carrito y directos a la sección de habitaciones. Pero la conquista todavía no ha terminado. Como en casa, hay que quitarse la ropa, ponerse el pijama, hacer la cama y a dormir. Es algunos porque otros se deciden por una celebración con baile incluido o por la lectura, para que vaya entrando el sueñecito. En un rincón, estas chicas montan una fiesta de pijamas, que acaba con una pelea de almohadas en toda regla. Antes de que entre seguridad y les invite a dejar su recién estrenada casa, dejan claro el porqué de la protesta. Bueno, ¿habéis visto esto? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí todavía? Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, bien. La sorpresa es ahora. En esta sociedad de libre mercado en la que vivimos, se pueden comprar un montón de cosas inútiles, muy baratas, pero en cambio, los derechos fundamentales son muy caros. Y entonces resulta que no tenemos casa y no tenemos derecho a una vivienda digna. También inmortalizan el momento. Siempre podrán recordar que al menos por una hora han disfrutado de una vivienda. Bien. Bueno, no sé si... La alcaldesa. Hostia, es la alcaldesa. Muy lamentable. Claro, o sea, no sé, ¿cómo te puedes sentir?
Claro, digamos, a ver, ella no era nuestra portavoz, apareció por allí, pero finalmente fue ella quien de pronto habló. Lo que os digo es que la situación justamente aquí ahora, en algunas ciudades españolas, Madrid hasta hace poco y Barcelona ahora, es que esta persona es la que está dirigiendo la ciudad y la que es la directa responsable de este tipo de modificaciones urbanístico-inmobiliarias que están destinadas justamente a generar plusvalías y a echar gente y a expulsar. Claro, porque aquí ya sabéis, la maldición es que reforma es expulsión. Como digan que hacen una reforma, automáticamente saben que vas a echar a alguien. Entonces, claro, lo que os digo es cómo podemos, de una forma u otra, administrar esa situación que, si me permitís añadir una cosa, para mí no es nueva. Cuando la famosa transición política, buena parte de los líderes de los movimientos vecinales contra el franquismo acabaron, de una forma u otra, formando parte de los ayuntamientos democráticos. Con lo cual, en efecto, digamos, se cortó absolutamente todo lo que habían sido movimientos de protesta y de resistencia. Entonces, bueno, yo lo comparto, ¿eh? No vengo aquí a dar soluciones, sino a decir que hoy por hoy estos son las problemáticas que intentamos administrar desde el punto de vista, al mismo tiempo, activista y académico. Es decir, cómo de una forma u otra somos testigos directos y no seremos, y seguro que Barcelona no es ninguna excepción, de lo que es justamente esa usurpación absoluta de lo que fueron los discursos que hace 10 años originaron, entre otras cosas, aquí en Barcelona, el BACU. Por tanto, ahí dejo la pelota botando en delante de la portería y a ver si alguien tiene algo que decir que nos pueda servir. Hace muchas poco gracias, tiempo. Manuel. Muchas gracias por tus cuestiones, provocaciones que nos movilizan muchísimo y a su vez nos muestran cuán cercanos estamos en la crítica a ese urbanismo virtuoso, históricamente por el tipo de acciones del OACU y de nuestros grupos de investigación. Y bueno, Nilton. Bueno, nada. Solo decir que nuestra chica valorosa aquí de Brasil, Manuela Dávila, ha tenido una charla con Ada Colau para inspirarse en las modificaciones, que en las reformas de Barcelona. Entonces, es muy curioso, es una chica del Partido Comunista y ha llegado a la segunda ronda para la prefectura de Porto Alegre, y bueno, se ha charlado, se ha entrevistado con Ada. Entonces, estamos cerca también de Barcelona ahora. Es cierto. Es que ese tipo de participación, como dices, Manuel, ese discurso casi religioso hace que las personas que se piensan de izquierdas o con identidad de clase o que piensan la transformación social adhieren muchas veces de forma impensada o sin crítica a esa narrativa, a ese discurso. Y eso aquí en Brasil también, fíjate que recién fue bastante trágico, pero aquí en la segunda vuelta, en las elecciones municipales, volvió a ganar con un cierto margen el alcalde Eduardo Páez, que fue el alcalde olímpico de los 8 años de transformaciones urbanas hacia las Olimpíadas. Y entonces la gente parece que ha tenido memoria muy corta, porque lo ha vuelto a votar incluso grupos de izquierda, ¿no? Y entonces uno realmente siente como que la gente adhiere como hámsters, como tú decías. Y parece haber una adhesión a ese discurso, que es un discurso ideológico, pero que tiene sus ganchos en esas ideas de la paz universal, de la igualdad de géneros, del espacio público, de la sustentabilidad,
Entonces la gente piensa, wow, el gobierno de Ada Colau es un gobierno de izquierdas, pero realmente pierden la posibilidad de hacer una evaluación más profundamente crítica. Y aquí uno a veces se siente, yo por ejemplo no he podido tener estómago para votar a Eduardo Páez en la segunda vuelta y voté nulo, anulé mi voto. Y descubrí que las personas de los barrios donde tuvimos un activismo académico, como en la Villa Autódromo, en la Providencia, los colegas y amigos de esos barrios que lucharon contra ese tipo de urbanismo, también votaron nulo. Entonces me sentí como acompañada de las personas que más me importan en este momento. Que, yo también anulé. ¿Tú también? Hizo. Sí. Milton y yo anulamos. Bueno, entonces, yo anulé por primera vez en mi vida. Nunca había anulado mi voto. Pero lo decidí en las vísperas de las elecciones. Y entonces pienso que ese tipo de experiencia insurgente como tú nos muestras en el video, me parece que es altamente politizador y hace pensar. Aquí en Brasil y en Río de Janeiro tuvimos algunas experiencias parecidas, como cuando los trabajadores de un complejo petroquímico ocuparon el principal museo del área de renovación, que es el Museo do Amanhã. Los trabajadores ocuparon el museo y dijeron que querían hacer una huelga dentro de un área turística muy importante de la ciudad. O cuando los mismos trabajadores cerraron el puente Río Niterói, haciendo un protesto que causó un caos metropolitano, diciendo que ellos pensaban que querían ser vistos y que para ser vistos tenían que cerrar el tránsito metropolitano para causar una especie de protesto situacionista o una experiencia insurgente en el espacio que hiciera con que fueran vistos como sujetos de su lucha. Y también, bueno, los llamados rolezinhos, que son ocupaciones de grupos de protesta en los shopping centers, en São Paulo, en Río de Janeiro, o en otras ciudades grandes de Brasil. Y ese tipo de acción insurgente, que es una acción manifiesto en el espacio, nos hace pensar que, bueno, que hay futuros en las luchas urbanas. Bruna Gutermann, que está aquí con nosotros hoy, hizo una tesis de doctorado. Luego de estar contigo en Barcelona, empezó una tesis muy inspirada y la defendió hace algunos años y trabaja con ese tema de las manifestaciones insurgentes contra ese tipo de urbanismo más doctrinario, de esa gran narrativa urbana a la cual pocos la confrontan. Y bueno, y me gustaría oírlos a todos y muchísimas gracias. Es muy, muy elocuente tu contribución. Muchas veces nos sentimos realmente en una lucha hercúlea de luchar contra el Espíritu Santo, como tú dices. Y bueno, y nos preocupa mucho ese discurso postpolítico, ese discurso hipster, ese discurso que anula a la lucha de clases y a las luchas de los grupos sociales que luchan por una serie de visualizaciones en la ciudad que pasan por la lucha antirracista, por la lucha clasista, por la lucha de género, pero sí una lucha muy vinculada a la lucha de clases. Y me parece que aquí muchos grupos de izquierda, muchos partidos incluso, precisan hacer esa crítica profunda para construir algún tipo de proyecto, sobre todo en lo que se refiere a las ciudades, que sea un proyecto efectivamente que vislumbre algún tipo de cambio. Y bueno, en este proyecto nuestro que estamos juntos ya hace 2 años con Manuel, que es uno de nuestros interlocutores principales, tenemos ese tema de las narrativas y de las
disputas narrativas de los, como un eje importante, narrativas visuales por los mapas, como trabajó Rosane, y que hoy entregó su tesis y también está aquí con nosotros, o narrativas en el mundo del turismo, que es el tema que Fernanda Gómez piensa trabajar contigo el año que viene en Barcelona, porque sabemos que en el OACU hay también personas como José Mancilla, como la propia Muna, que ahora está en México, ¿no?, enseñando, que trabajan esos temas en los barrios, el tema de cómo el turismo afecta negativamente la vida y el cotidiano de las personas en los barrios populares. Bueno, nos gustaría oír a todos los que están aquí con nosotros y muchas gracias nuevamente. Si me dejas hacer únicamente un apunte, porque claro, uno puede pensar que cuando este tipo de alternativas, cuando uno tiene, por ejemplo, delante a alguien como Bolsonaro, hombre, no hay color, pues siempre será preferible, pero cuidado con esto, porque esas, porque pueden darse paradojas. Claro, si de pronto nos agitan el espantajo del Trump y de Vox o de Bolsonaro, claro, siempre dices, bueno, como decimos aquí, de perdidos al río. Pero cuidado, Ada Colau, digamos, está mandando en Barcelona con los votos de Manuel Valls, que es prácticamente la extrema derecha. Lo digo porque a veces esto da, digamos, sorpresas, únicamente que veis que esa paradoja puede resolverse cuando de pronto la extrema derecha decide que Ada Colau es preferible a otras cosas. O sea, que en el fondo tampoco, pero bien, claro, por favor, si va, venga, vamos, hablemos. Sí, sí, aquí pasa también esas alianzas de candidatas o candidatos de izquierda que llegaron dados de la mano con algún personaje de la extrema derecha para ganar votos hacia ese lado conservador. Eso pasó también aquí en estas elecciones y siempre ha pasado. Muy, muy grave, muy, porque confunde mucho a la gente. Y confunde en el sentido de que, bueno, las personas identifican a Ada Colau, creo, aquí en Brasil, personas de nuestro campo del urbanismo y de los estudios urbanos, la identifican como aquella alcaldesa que llegó de los movimientos de la vivienda. Y entonces eso, sí, es muy complejo. Sí. Bueno, llegó de ahí, sí, pero no es ahí donde está ahora. Claro que no llegó es ahí donde está ahora. Eso es. Entonces, es muy chocante, muy, muy fuerte eso que nos has mostrado de cómo ella se coloca frente a ese tipo de insurgencia o de manifestación como la de IKEA, ¿no? Cuando no era alcaldesa, por supuesto, todavía no era alcaldesa, lo fue después, lo fue 7 años después. Bueno, pero escucha, no pasa nada, la gente evoluciona, por decirlo. Muy irónico, tú siempre muy irónico, Manuel. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría escucharlas a Ana, en fin, Rosane, Bruna, Paulinha, quien quiera. Seguid en portugués, por favor, porque es que es absurdo que imponga yo mi lengua, que tampoco es la mía. Por favor. Então, Grazi, quem quiser falar bocadinho aí, Rosane. Rosane deve estar cansada porque entregou a tese às 2 da manhã, né, Rosane? Mira, puedo hablar en español, porque a mí me encanta hablar en español. Y ahora que tenemos a Lourdes, es nuestra compañera de México, pero que viene de la Cataluña. Entonces, esto es que yo creo que estamos entre amigos y a mí me encanta. Yo sé que mi acento es muy fuerte, pero igual. Quiero agradecer, Manuel, a tu presentación. Es muy inspiradora para nosotros, que vivimos una ciudad conflagrada. El Río de Janeiro, hay una idea, tenemos sitios quilombados, la idea del quilombo que todavía existe. Ahí estuvimos una presentación bellísima de Cosme, de la comunidad de Providencia. Pero no voy a decir que voté nulo, porque no voté nulo. Yo hice un voto político distinto de mis amigos, pero a lo mejor no tengo la misma experiencia cotidiana y cercana de combate.
Pero lo que pienso, y cuando oigo a la gente que tiene necesidades básicas, ellos necesitan del Estado. Ah, claro. Entonces, y yo creo que al pensar y al promover una reflexión más profunda sobre el rol del Estado y del Estado de bienestar social con las comunidades es fundamental. Entonces, sí, sí. Yo creo que cuando se pone, y yo creo que la cuestión no es una cuestión de política puntual, más allá de eso, es la idea de la toma de posesión del espacio y de la manera como las demandas de la comunidad se hacen representar en las políticas públicas. Hay que poner el mundo de punta a cabeza, de trastornar el mundo desde este punto de vista, pero hay que tener, yo me acuerdo ayer, incluso llamé atención en los años 80 acá en Río, había las asociaciones de moradores que tenían un rol importantísimo en términos de pautas colectivas para los barrios de Río, y había incluso una idea de desarrollo del sentido de no llamar favelas de favelas, porque en esta época el nombre, la representación asociada a la palabra disminuía a la gente. Entonces, la idea de comunidad, la idea de barrio, la idea de cómo eso se organizaba, yo creo que hubo una, a lo mejor, como yo no estudio eso, pero a lo mejor es mucho más una experiencia activista mismo do que de estudio. No trabajo con la historia de la urbanización, pero igual me interesa mucho. Yo creo que es el momento de tomar posse de las pautas y presentar a este alcalde que, además de ser el señor que hizo muy malo a la ciudad con la gentrificación del centro y todo eso, pero yo creo que es la hora de la toma de posesión del espacio político en términos de pauta, de acción. Entonces, y no es una cosa de las capas medias de la sociedad, sino una organización, yo creo que mucho más desde abajo. Y yo creo que nuestros amigos acá tienen mucho más condiciones de hablar sobre eso, pero yo creo que tu presentación es muy inspiradora en estos términos. Yo estoy muy inspirada. Muchas gracias. Ana María, escucha, a ver, una aclaración. Yo soy un militante político. Otra cosa es que, o sea, a ver, una cosa es el escepticismo y otra cosa es la pasividad. Yo también creo en lo público, es más, creo que radicalmente en lo público. Otra cosa es que uno tenga que digerir ciertas decepciones, pero por supuesto que yo creo que básicamente que hay que estar en la política. Yo no sé decir, a ver, yo pienso que realmente, en serio, no hay nada que hacer, pero eso no quiere decir que no haya que hacer nada, son cosas distintas. Uno tiene que, que saber que en efecto no puedes abandonar, lo público. No soy, si me permites, no soy un anarquista. Es más, creo que esto, de renunciar a la política, en el fondo ya le está bien al liberalismo. Porque en el fondo es decir, venga, tú, haced lo que queráis, que fluyan las energías. Y no, eso, cuidado. Al liberalismo le parece justamente lo ideal. No, yo creo que, lo que me quejo no es del poder, me quejo de que no haya poder, que quien mande sea el mercado. Por tanto, que quede claro que no estoy a favor de una posición abstencionista. Y yo creo que, que Ada Colau, que éramos amigos y tal, y creo que no me perdonó que fuera de candidato en otra candidatura. Hay gente que es un poco rencorosa, pero es cierto que yo también pienso como tú. Claro que hay que estar escéptico, ¿no? Pero no puedes esconderte. Tienes que una forma de entender que hay que obligar a que lo público cumpla justamente su función, que es garantizar el bienestar colectivo. Por supuesto que sí. Estamos de acuerdo.
Muchas gracias. Le paso la palabra a Bruna Guterman. Bruninha. Bruna, você está conectada? Posso falar, então? Rosane. Desculpa, a Rosane era a primeira. Fala, Rosane, não. Parabéns. Obrigada. Eu vou falar curtinha, porque estou cansada. Olá, Manuel. Te echo de menos. Olá. Aí sim. Que bien, que bien. Eu vou falar bem pouquinho, porque estou bastante cansada. Essa madrugada entreguei aí a tese, né? Enviei para os avaliadores. Agora é só preparar para apanhar. E obrigada pela... Está preparando para o ataque. Para o ataque e a defesa. Bueno, pero... Sí. Rosal, te tratamos bien, reconocerás que aprendimos todos y yo tengo un magnífico recuerdo de ti, la verdad. Claro, claro. ¿Has de volver? Y... Sí, por supuesto que sí, cómo no. Imagino que acompañada, claro, ahora. Sí. Entonces, muchas gracias por todo, es muy inspirador. Todo que ha dicho y como siempre está muy bien. Venga, pero habla así en portugués. Digo que sigas en portugués, que es que me siento incómodo imponiendo mi idioma, lo siento, o sea que soy yo el invitado. Sí, puedes hablar claro. En portugués. Sí, entonces voy a hablar en portugués. Muito obrigado, gente. É muito inspirador ouvir vocês. E a minha cabeça está um pouquinho cansada agora. Eu não consigo dar muitas contribuições, mas acho importantíssimo o debate, né? Tendo em vista todo o nosso contexto trágico, né? Aqui no Brasil, político, econômico, social. Enfim, a gente precisa realmente... unir forças e pensar estratégias de luta inventivas, né? Estratégias de luta que vão realmente fazer a diferença, né? Em todo esse contexto aí reacionário que a gente está vivendo. Então, muito obrigada pelas contribuições e pela inspiração de sempre. Um beijo, Manuel, saudades e um beijo para todos e todas. Bruna, sua vez. Ai, vou falar. Para a alegria do Manuel, eu vou falar em português. Queria dizer que eu gostei muito de ouvir o Manuel, estou com muita saudade. Muito, muito bom ouvir o Nini também, que eu também estou com saudade dele. Fernanda, eu falo mais vezes, né? O pessoal do GPDU também, bom ver a carinha de todo mundo. Eu lembrei muito da época da tese, ouvindo o Manuel, vendo que as coisas... A luta continua, né? As estratégias mudam, mas a luta continua. Mas o que eu queria trazer de reflexão é sobre o que a gente está vivendo agora na pandemia, né? Como que reverter um pouco a ideia da ocupação do espaço público, né? Para quem é que esse espaço público é ocupado? Porque agora a elite que está de saco cheio de ficar em casa quer ocupar, né? Como uma forma de manifesto de que não acredito nessa pandemia, então vou lá ocupar o espaço. E a gente que tem um lado mais crítico acaba, né, então a gente está num lugar mais de ficar em casa, né, ou seja, fugir do espaço público agora. Então eu acho que e também uma reflexão, porque aqui em casa a gente tem eu tenho um filhinho que é deficiente, então o que muitas pessoas estão vivendo agora de não ter o espaço, ser convidada a usufruir aquele espaço público, é o que a gente passa aqui sem pandemia, né? Não é uma cidade para todos. Então, eu acho que agora a gente, como todo mundo está meio isolado, não está conseguindo realmente ocupar o espaço público do jeito que nós temos direito, por conta da pandemia, acho que é uma hora de reflexão para refletir que cidade é essa,
né? Que cidade para todos que a gente tem que pensar. E o espaço público é para todos e não para certos setores, né? E que ele também serve como espaço de luta, não só um espaço de lazer, muitas vezes privado, né? Que é o que está acontecendo agora, porque as pessoas querem ocupar o espaço público para poder beber, para poder confraternizar, para poder, enfim, né? Coisas meio fúteis, assim. Então, acho que a gente está num momento bem, assim, difícil, mas ao mesmo tempo que também gera muitas reflexões importantes para o futuro, né? Para que a gente também pense em estratégias de luta e ocupação do espaço público para o futuro. É isso. O negócio aqui está meio... Vou desligar o microfone. Obrigada, Bruninha. Então, Newton, a gente estava aqui planejando a segunda mesa, que já acho que estamos no horário. Então, eu queria agradecer muito também os comentários, né, da Ana, da Bruna e da Rosane. E agradecer muitíssimo a Manuel por estar com nós. E, Newton, quizás tenga algún comentario porque debemos pasar para la segunda mesa y podemos sí, incluso al final de la segunda mesa seguir el debate integrando las dos mesas, como Juniel le propone. No, nada, solo agradecer más una vez al Manuel. Como ya disseram aquí, es siempre inspirador estar, ainda que remotamente, contigo, Manuel, né, ouvir suas considerações e as aportações que has hecho. E nada, só agradecer mesmo, e é sempre um encanto estar com você. Em breve saldremos de copas. Ah, sim. Saldremos de copas. Mas isso é vida acadêmica, né? Não sei. Es académico. Ah, yo quiero ser invitada también para las copas. Copas, Ana, saldremos de copas. Es que no es una anécdota. Es decir, lo académico tiene que ser definido. Y yo soy de los que piensa que lo informal es lo real. Y lo otro es una cuestión, pues eso, formal, pero digamos, Nilton sabe que las charlas que hemos tenido en torno a cerveza son tan... Las mejores. Y claro que sí, ¿y qué pasa? Faltaría más, porque también somos amigos y amigas, tú, a ver si vamos a ser únicamente, o sea, ¿cómo se puede ser solamente académico con gente con la que estás trabajando y de la que eres cómplice? Lo que os decía es que yo no me puedo quedar porque tengo que ir a presentar el libro de José Mansilla, que es ahora. Parabéns. Bueno, muchísimos saludos, felicitaciones a José Mansilla. Pues dile que tiene admiradoras y admiradores aquí en nuestro grupo de investigación y que Fernanda Gómez irá representándonos a estar con ustedes el próximo año. Fernanda Taína. No, lo dices como si fuera una amenaza. Yo estoy ansiosa pelas conversas y pelas cervejas. La cuidaremos mucho, ya verás. Muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias, Manuel, por todo, por tu presentación. Muchas gracias, Manuel. A vosotras. Saludos a José Mansilla. De vuestra parte. Venga, un beso a todas. Hasta luego. Besos. Gracias. Queridos.